lado. Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo de la Universidad de Costa Rica que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión tengo el gusto de volver a tener con nosotros a doña Anabel González, ministra de Comercio Exterior, y una funcionaria que entre idas y venidas le ha dedicado 20 años aproximadamente a distintas tareas, en algunas de ellas estratégicas, muy importantes, y lo ha hecho con empeño, con cariño, con devoción, con profesionalismo. Y yo creo que, además de darle la bienvenida al programa, yo creo que usted debe estar muy contenta con usted misma. Cuando se ve en el espejo, debe sonreír. Muchas gracias, Juan Rafael. Para mí es un gran gusto estar aquí. La verdad es que yo lo que me siento es muy honrada de haber tenido la oportunidad de trabajar en el campo del comercio exterior y de la inversión, que son dos áreas que yo creo que son fundamentales para la transformación del país, para generar crecimiento, para generar desarrollo. Y en ese sentido, el haber podido trabajar en lo que uno cree, procurando hacer el cambio, creo que es un gran privilegio. Claro. A usted le tocó, entre otros momentos en los cuales se estaba dando el cambio de timón alrededor de los años 90, se dio lo que, él nunca me ha dicho que no, pero yo sospecho que no le gusta el término. Yo pienso que don Eduardo en los 90 hizo desde el Banco Central una revolución en políticas públicas. Uh-huh. Muy calladito, muy de no, pero y en ese momento, cuando los acreedores venían un mes sí, uh-huh. Y el siguiente también a cobrar, uh-huh. Y no había de dónde pagar, y el Banco Central de don Eduardo tenía que ver cómo conseguía dinero, fue natural, y don Eduardo lo entiende muy bien, la idea de que había que dar un golpe de timón, y ese golpe de timón iba por el sector externo. Uh-huh. Ahora, en estos últimos 4 años, usted, las exportaciones de Costa Rica crecieron más que en los 4 años anteriores, uh-huh. en los cuales creció bastante. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Y además en esos 4 fueron algunos años de auge. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Se siente satisfecha de ese logro? Porque estaba difícil por un montón de razones, y en parte por la coyuntura internacional, uh-huh. Entrar en y siquiera igualar, y lo superaron. Mire, yo creo que Costa Rica es hoy una Costa Rica muy distinta a la de 1990. Como usted decía, don Eduardo le tocó magistralmente, diría yo, además, lidiar con una situación sumamente compleja en el país, y en la cual en ese momento el sector externo todavía tenía un impacto limitado. De 1990 a hoy, las exportaciones se han multiplicado por 15, la inversión extranjera se ha multiplicado por un factor de 12, y se ha dado una enorme transformación. Hay una gran diversidad de productos exportados, son 4.500 productos, se exportan a 150 países en el mundo, pero además los productos que exportamos tienen cada vez un contenido, digamos, más sofisticado. De hecho, en América Latina, Costa Rica es el país que tiene mayor cantidad de productos de alta tecnología en sus exportaciones de manufactura, de modo que hemos venido viendo una transformación, se manifiesta en años recientes también en la participación cada vez mayor de las exportaciones de servicios dentro de las exportaciones totales, hoy representan un tercio, y más aún, las exportaciones de tecnología de la información y de servicios empresariales superaron desde hace ya 2 años los ingresos por turismo y las exportaciones de productos agrícolas. Entonces, bueno, vamos viendo cómo se va transformando. Por supuesto que hay desafíos hacia adelante, pero yo creo que el conjunto, digamos, de políticas públicas que se han venido aplicando en el país, de una manera más o menos consistente, porque creo que eso explica parte del éxito, de una manera más o menos consistente durante estos años, pues ha venido dando resultados.
Una de las cosas que uno podría pensar, y esto también hay transformaciones en otros niveles, y don Steve Jobs, que fue muy revolucionario en muchos lugares, y muchas de las revoluciones de él fracasaron, tanto que en algún momento se fue de la empresa, y etcétera. Quizás su última revolución asociada con los teléfonos que a la gente le daba por llamarles inteligentes, y las tabletas implicaron unas características que afectan la vida cotidiana, pero también dentro de la tableta en general no hay el sellito que aparecía en algún lugar que dice Intel Inside, porque es otras características, y ni usted ni yo, hasta donde yo sepa, somos ingenieros. Entonces, ahí hay un, aunque es muy diverso, hay un sector importante asociado con, digamos, la fabricación de componentes electrónicos. No tiene que ver solo con Costa Rica, aunque el precio de la electricidad no es nuestro tema, pero es un tema ahí. ¿Cómo ve usted parte de los problemas ahí y en otros lugares? Yo creo que, vamos a ver, como todos sabemos, la economía es dinámica, las empresas son dinámicas, y en el mundo de hoy eso es todavía más cierto, porque el impacto de la tecnología es enorme, y el impacto de la tecnología hace que las empresas deban replantearse permanentemente cuál es su situación en el mercado internacional y qué tipo de ajustes y demás deben de hacer para continuar manteniendo su participación en el mercado. Bueno, de alguna manera lo mismo le pasa a los países. Los países tienen que estarse reevaluando constantemente, y donde nosotros hacemos esa reevaluación de Costa Rica sobre la base, digamos, de indicadores internacionales, vemos que el país está en general bien rankeado en algunas áreas, en áreas de educación, por ejemplo, en áreas de inclusive de innovación, en clima de negocios en general. Por lo general aparece allí bien en indicadores del Foro Económico Mundial, por ejemplo. Sin embargo, en algunas otras áreas hay oportunidades importantes de mejora. Y una de esas áreas es ciertamente el costo de la energía eléctrica. De nuevo, Costa Rica ha avanzado muchísimo en tener, por ejemplo, una matriz energética con un gran componente de energías renovables, lo cual es, por supuesto, un objetivo muy deseable. También ha avanzado bien en general en lo que es garantizar el suministro de electricidad. Sin embargo, en temas de costos, en los últimos años realmente se ha venido dando un incremento muy significativo. Y esto es en sí mismo preocupante. Pero es todavía más preocupante si vemos la revolución energética que está teniendo lugar en los Estados Unidos, en Canadá, en México, que se ha traído abajo los precios de la electricidad. Pues también se trae, no exactamente eso, pero se trajo abajo el primer segmento, y regresamos cuando el canal nos indique. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la señora ministra de Comercio Exterior, quien, voy a decirlo porque es así, por una directriz presidencial en los 4 años de su estadía en el ministerio, su salario nunca aumentó. Entonces, es así. No quiere decir que usted no le echó más ganas y más ganas, porque sabemos que así es usted, pero yo creo que el país tiene que agradecer esa medida de doña Laura y de todos ustedes que decidieron quedarse, pese a que su salario no aumentaba. Bueno, es así. Yo creo que lo importante en este sentido, pues, es son las ganas que uno le ponga al trabajo, el cumplimiento de los objetivos, y ahora, pues, que nos aproximamos al final del gobierno, pues, yo creo que en nuestro campo los objetivos se han venido cumpliendo, y esa es, pues, la mayor satisfacción que uno puede recibir. Peguemos un salto, doña Anabela, un capitulito
que está un poco lejos de estos 4 años, no demasiado lejos, que me parece que en la estructura de Naciones Unidas no estoy seguro de si alguna otra mujer costarricense, y nosotros como costarricenses estamos muy orgullosos de muchas de las cosas que usted ha hecho, no porque las hayamos hecho nosotros, sino porque una costarricense como que es usted lo ha hecho, y me refiero en específico en la dirección del área de política agrícola en la Organización Mundial de Comercio, que si yo no entiendo mal, ese era un puesto de segundo nivel, es decir, solo estaba el director general o secretario general, como se llame, por encima de su tarea. Mire, fue para mí una oportunidad muy, muy valiosa de contribuir con una organización que yo creo que es la columna vertebral del sistema multilateral de comercio, como es la Organización Mundial de Comercio, pero en particular en el tema agrícola, en el tema del comercio de productos agrícolas, que es un tema muy controvertido a nivel internacional, es una de esas áreas del comercio en el cual siempre hay conflictos por distintas razones. Es además, obviamente, un tema de mucha importancia para Costa Rica. Entonces, pues esto me permitió, de algún de alguna manera, como le digo, hacer esa contribución a la organización, pero por otro lado también llegar a conocer en gran nivel de detalle lo que son las políticas agrícolas de los países desarrollados, de muchos países emergentes, de países menos adelantados. Y ahora que regreso al Ministerio de Comercio Exterior, pues de alguna manera me permitió traer también ese aprendizaje para comprender mejor lo que es el comercio de productos agrícolas de Costa Rica y el desarrollo en general del sector agrícola en el país. Hay otro capítulo que de alguna manera es reciente y yo creo que es madurez y además acceso a divisiones más altas en lo que yo llamaría casi Atlántico y Pacífico. Por Atlántico me refiero, aunque no sea exclusivamente Atlántico, la OSD es mayoritariamente Atlántico y casi Atlántico Norte. Mientras que en el Pacífico me parece que hay dos iniciativas, una que es la que conforman ese lapso que va de México a Chile, de manera que es mucho, que son países del litoral Pacífico, donde Costa Rica está en proceso de sumarse, también en la OSD, y me parece que ahí hay una dimensión mayor, que es Asia-Pacífico, porque, y ya Costa Rica se ha movido ahí, pero creo que ahí es muy cuesta arriba. Cuéntenos, por favor. Yo creo que Costa Rica es, como sabemos, un país muy pequeño y tiene una vocación muy fuerte de integración a la economía global. Y como país pequeño que somos, debemos de estar siempre muy atentos de todo lo que está pasando en el resto del mundo para ver cómo se pueden ubicar nuestros intereses a la luz de esos desenvolvimientos. Me parece que uno de los aspectos más importantes que hemos planteado durante nuestra gestión es este proceso de acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la OCDE, con miras a procurar la adhesión del país. Esta es una organización que trabaja por mejorar las políticas públicas de los países, los compara sobre la base de información estadística muy sólida con las de otros países, se realizan este tipo de análisis y discusiones, y yo diría que es un apoyo muy sólido a los gobiernos y en general a todos los actores de la sociedad civil para medir, evaluar y mejorar las políticas públicas en un país. Pues hemos trabajado durante 3 años con miras a lograr ese acercamiento y estamos ya en un punto muy importante. Diseñamos y estamos implementando un plan de acción con miras a que en el 2015 se invite ya formalmente a Costa Rica a iniciar su proceso de ingreso a esta organización. Será, creo, una tarea de muchísima trascendencia para este país. Creo que vamos a tener que dedicarle mucho trabajo y el pensamiento de muchas personas porque es un esfuerzo complejo, pero no me cabe duda que una vez que ingresemos, y yo confío que vamos a poder hacerlo, esto se va a convertir en un sello de calidad del país a nivel internacional, donde ser miembro de la OCDE es casi como ese sello de garantía que permite decir, este es un país serio, que trata de implementar políticas públicas serias, pero al mismo tiempo va a ayudarnos al mejoramiento de la competitividad, a fortalecer la seguridad jurídica, a trabajar en reforma del Estado, es decir, en tantas áreas en las cuales todavía debemos de dar pasos importantes.
Por el otro lado, como usted decía, hay que estar también atentos a estos esfuerzos de integración comercial más profundo que se están llevando a cabo. Y en el continente latinoamericano, no cabe duda que el más importante de estos esfuerzos es la Alianza del Pacífico, que es la conformación de un área de integración profunda en la cual están participando hoy México, Chile, Colombia y Perú. Tiene 30 países observadores porque ha despertado un enorme interés, y el único país que hasta la fecha ha sido invitado a incorporarse a este grupo es Costa Rica. Son países que representan un tercio del PIB latinoamericano, un tercio de la población, la mitad del comercio exterior, tienen además una visión compartida de futuro y están haciendo esfuerzos por salir adelante. Nosotros vemos una gran oportunidad, hemos trabajado también durante poco menos de 3 años por procurar lograr esta invitación para ingresar. Finalmente nos invitaron, hemos establecido un grupo de trabajo y deberá llevarse a cabo la negociación para poder integrarse plenamente. Esta negociación, me parece a mí, corresponderá llevarla a la nueva administración, a las nuevas autoridades. Nosotros llegamos a la línea de salida y hubo que hacer un gran esfuerzo por llegar allí, pero ahora de aquí en adelante corresponderá a la nueva administración, como digo, llevar adelante esa negociación. Yo creo que estamos sobre una base muy, muy sólida, porque ya tenemos tratados de libre comercio con estos países y eso nos facilitaría llevar adelante la negociación, que yo creo, con base en mi experiencia en estos procesos, que podría estar concluido perfectamente para finales de este año. Estupendo, y con esa concluimos este segundo segmento, pero aquí nos quedamos hasta que nos inviten. Continuamos, amigas y amigos, en este segmento final de esta entrevista, muy importante para mí, y espero que ustedes, amigas y amigos, lo compartan. Y me parece, doña Anabel, que mencionábamos un poco Asia-Pacífico, y me parece que China ahí juega un papel importantísimo, tanto que una de las grandes preguntas en este momento es cuánto crecerá China, si es una señal, pero me parece que hay cosas más profundas. Por otro lado, si no entendí mal, la Asamblea Legislativa aprobó negociación con los países externos a la Unión Europea, lo cual cierra ese círculo, y me parece que Centroamérica sigue siendo una de las áreas donde Costa Rica muy exitoso. Y tal vez vale la pena decir que cuando el Tratado de Managua, con el que se inició el mercado común centroamericano, se firmó, Costa Rica no quiso. Y tuvo que venir el siguiente gobierno para hacerlo. Es interesante. La historia es redonda en algún sentido. Es así. Mire, Costa Rica ha logrado diversificar mucho los mercados de destino a sus exportaciones. En este momento, aproximadamente 40% va a los Estados Unidos, 20% va a la Unión Europea, 15% va a Asia, 15% va a Centroamérica y el resto a otros países. Entonces tenemos una canasta de destinos bastante diversificada. Y de allí la importancia, pues, de entablar también este tipo de procesos de negociación con esos distintos países. En el caso de la Unión Europea, logramos durante estos 4 años concluir la negociación, lograr que el acuerdo se aprobara y entró en vigor en septiembre del año pasado. Y ahora se está complementando, como usted bien señalaba, con un tratado comercial también con aquellos países que son europeos pero no son parte de la Unión Europea: Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia. Entonces, con esto vamos a tener ya, pues, cubierto todo el continente europeo. En el caso de China, además está decir que es un socio comercial muy importante. Yo creo que una de las decisiones más acertadas que como país hemos hecho fue entablar relaciones políticas con China. Eso nos abrió la puerta para negociar un tratado de libre comercio que entró en vigor hace 2 años, y hemos venido trabajando muy fuertemente por impulsar la exportación de productos costarricenses a China, y tenemos ya logros muy importantes: exportación de cueros, exportación de carne, y una enorme oportunidad que ya arrancó también en la exportación de productos lácteos.
lácteos. Uh-huh. Yo creo que así va a ser de aquí en adelante en muchas otras áreas. Y yo creo que vamos a ver ese crecimiento de la relación con China en el campo comercial. Creo que le va a seguir la inversión. Y yo creo que para Costa Rica es muy valiosa esta vinculación. Y por supuesto, en el caso de Centroamérica, realmente Centroamérica es como el mercado costarricense. En realidad es una pequeña extensión de nuestro mercado nacional. Allí tenemos un trabajo muy intenso, planes de acción semestrales, profundizando la unión aduanera, armonizando reglamentos técnicos, en fin, tratando de propiciar también el dinamismo, la reactivación de este mercado centroamericano. Y es interesante lo que usted señalaba, que Costa Rica en aquellas épocas, algunos sectores, recuerdo haber leído, porque yo hice un trabajito sobre este tema, investigué mucho el proceso de integración centroamericana, cómo se dio la oposición, la economía política, cómo fue. Y algunos industriales de aquella época decían, no, jamás podemos integrarnos con Guatemala o El Salvador, porque ellos son mucho más fuertes que nosotros en materia industrial y Costa Rica no va a poder hacerlo. Bueno, y hoy en realidad somos el país que por mucho más aprovecha la integración regional. Y creo que esta es una experiencia que debemos tener muy presente, por ejemplo, cuando pensamos en la Alianza del Pacífico, que si algún sector dice, nosotros no podemos competir con México o con Colombia. Bueno, la realidad es que hoy lo estamos haciendo y la experiencia muestra que hemos podido hacerlo. Tenemos un sector productivo dinámico, muy deseoso de salir adelante. Y yo en ese sentido creo que la historia debe de ayudarnos en este caso para seguir impulsando otros procesos de integración comercial. Doña Noel, en estos 20 años, en distintos niveles y puestos, yo creo que una de las contribuciones institucionales es que su ministerio es uno de los que tiene un equipo humano, un capital humano, e incluso algunas de esas personas ya no están ahí, pero es gente de excelencia, y pensando en eso, que es en mucho su contribución, su legado, más allá de todos los logros, pensando también en los retos que quedan y nos deben quedar a nosotros, como unos 3 minutos, me imagino. ¿Quiere referirse? Sí, yo creo que de nuevo uno de los elementos que ha contribuido a que hayamos podido tener una política de comercio exterior y de inversión, digamos, que ha sido exitosa a lo largo del tiempo, es el contar con una estructura institucional sólida, con equipos de trabajo, digamos, de la más alta calidad, personas que en distintas ramas tienen, digamos, estudios importantes, que además conocen la realidad nacional, pero que además han mostrado pues un gran compromiso con el país. Y es interesante porque el Ministerio de Comercio Exterior tiene el segundo presupuesto más pequeño de toda la administración pública, solo el Ministerio de Ciencia y Tecnología es un poquito más pequeño, pero en realidad somos un ministerio muy pequeño, tenemos alrededor de 140 personas, trabajamos muy de la mano con la promotora de comercio exterior, con Procomer, que tiene alrededor de unas 180 personas, y trabajamos también muy de la mano de CINDE, que aunque es una organización privada sin fines de lucro, tenemos realmente también una relación de colaboración muy estrecha. Entonces, este grupo de instituciones del sector de comercio, yo creo que tienen una vocación de excelencia y una gran mística de trabajo. Y me parece que esto también pues ha hecho que las personas que entran a trabajar allí se sientan muy orgullosas de servir al país desde esta posición, y ha permitido también esa estabilidad a lo largo del tiempo. Y yo creo que eso no me cabe duda de que debe de continuar hacia futuro, estoy segura que así va a ser. Y bueno, es en realidad un modelo que desde muchos lados han venido a investigar para poder conocerlo. A nivel de las tareas, ya usted decía hace un rato que el comercio, el mundo es cambiante, obviamente vendrán nuevos retos, aparecerán cosas que no se nos había ocurrido que iban a aparecer, pero a nivel de tareas inmediatas y de largo plazo, ahora sí son 3 minutos lo que nos queda, ¿qué quiera destacar usted? A mí me gustaría señalar que yo creo que Costa Rica debe mantenerse en una tarea permanente de mejorar las condiciones para competir.
mejorar las condiciones externas para que podamos competir en los mercados internacionales y mejorar también las condiciones internas, o lo que llamamos normalmente el mejoramiento de la competitividad, para que también podamos aprovechar esas oportunidades. Para mí se trata de una tarea doble. Me parece a mí que no es conveniente decir ya no vamos a negociar más acuerdos comerciales, porque esto realmente debe depender de cuál es la dinámica y la evolución que toma el mundo. Y Costa Rica, como digo, con esa vocación de integración global, no puede quedarse al margen. Pero, por supuesto, que no basta con eso tampoco. Es necesario trabajar en mejoramiento de continuo de infraestructura, y aquí, por ejemplo, la construcción de la terminal de contenedores de Moín es un paso fundamentalísimo para el mejoramiento de la competitividad del país. Trabajar en el mejoramiento de las tarifas eléctricas, trabajar en alinear la educación técnica y la educación universitaria con las demandas del mercado laboral, para que cada vez estemos más, podamos realmente responder, digamos, de mejor manera a las necesidades de las empresas y brindando las oportunidades de trabajo a aquellas personas que han estado estudiando. Me parece que debemos de continuar trabajando en la simplificación de trámites. Es decir, tenemos una serie de desafíos importantes en competitividad que, aunados a los desafíos en el campo de mejorar las condiciones externas, pues creo que presentan una agenda muy interesante. Pues de nuevo, felicitarla por todo lo que ha hecho y por todo lo que va a hacer en el futuro. Y a las amigas y amigos les decimos que en los mismos tiempos y circunstancias, la próxima semana, espero que se den un ratito para acompañarnos, porque para ustedes hacemos con enorme cariño.